humorista y comediante de México. Ha trabajado en programas de su país y Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Soy su amigo Vicente Fernández. Y como dijo el pájaro loco. Y el pasito este. También me lo sé para atrás, así. Y este pasito lo inventé un día que pisé una popó de perro. Ya ves que te agarras así de las de acá. Nada más que luego me lo copió el Michael Jackson. Pero ese camina para atrás para ver qué se halla. Ya le dicen el Dálmata 102, que porque es blanco con sus bolitas negras, esa nariz, ahorita el hombre la trae chiquita y para arriba así, la barba partida, tenga la barba partida, es el ombligo, lo trae acá bastante retirada, ¿no? Y si se sigue retirando la piel al rato, hasta barbas le van a salir. Imagínense lo barbón y con las anginas inflamadas, así. Va a parecer Kiko, el del Chavo del Ocho, ¿a poco no es? De veras que, como tanta operación que tiene, si se sigue retirando la piel, el próximo disco que grabe le va a salir esta voz. Casi, casi. Pero bueno, yo no vine a hablar de Michael, sino de mí. Voy a platicarles algunas anécdotas que me han pasado en la vida. Nosotros éramos tan probes. Éramos tan probes que la primera vez que probé la carne fue un día que me mordí la lengua. Pero fíjate, esto de la escuela que digo, ya estoy yendo a la nocturna. Ya sé que no se dice nocturna, se dice de noche. Y quiero mandar un saludo a mi maestra de inglés, que se llama teacher. Ya sé cómo se dice torero o maricón, se dice Gatorade. No, es que es difícil el inglés. Es muy revoltivo, pero bueno, yo tuve que aprenderlo por necesidad. Yo emigré para los Estados Unidos de wetback, como dicen los gringos, de ilegal, pues, de mojado. Me fui con mi santo compadre Nieves. Y digo santo compadre Nieves porque se me murió. Imagínense qué pena, qué dolor, qué tristeza. Pero más duro y difícil tenerle que avisar a su hermana, a mi comadre. Decirle que se había muerto mi compadre Nieves, imagínate, dije, no, en español no, en inglés, para que sepa que sí. Aprovecho yo el estudio, me tomé un curso intensivo de esos de que le decimos de la policía de México. Es un curso porque hablas o hablas. Imagínate ahí, le puse una carta que decía, My dear comadre, o sea, mi querida comadre. Your brother ice cream, o sea, tu hermano Nieves, is dead, o sea, está muerto. He go to the over there. O sea, él se fue al más allá. Receive one shot in the 100. O sea, recibió un tiro en la 100. And never come back in yes. Nunca volvió en sí. No, es que yo sé que el inglés es revoltivo, pero uno hay que entenderle. Si el otro día me dijeron, Chente, vamos a Dallas. Sí. Dije, no, porque después de Dallas queda Colorado. El estado de Colorado, pues, allá. Dije, mejor acá para California. Allí en California, ¿a poco no podemos conocer artistas? Ahí está el gobernador. Este, ¿cómo se llama el gobernador? Este, Arnoldo Suárez Nájera. Bueno, allá le dicen Arnold Schwarzenegger, pero acá en cristiano se dice Arnoldo Suárez Nájera. Imagínate, de veras, ¿no? Cosas. Y fíjate esto del Arnold Schwarzenegger, ya dijo que él quiere ser rodilla, que porque Sylvester es talón. ¿Ya? No, cada cosa de veras. Éramos pruebas, un día estaba yo con mi tata, y mi tata estaba con su tata. O sea, con mi tata, tatata. Se decidió dejar el vicio del cigarro. Prendía uno y me decía, me lo fumo. No, porque me da cáncer y me muero, lo tiró y lo apagó. Prendió otro, me lo fumo, no porque me da cáncer y me muero, lo tiró y lo apagó. Todos los días prendía cigarro, me lo fumo, no porque me da cáncer y me muero, lo tiraba y lo apagaba. Murió de cáncer en el pie.
Son puras anécdotas, de veras. Un día me dijo mi tata, mijo, váyase a trabajar a Guadalajara. Sí, tata. Teníamos para tragar 3 platanitos. Uno lo guardé en esta bolsa, el otro lo guardé en esta otra. Y el tercer platanito, pues, me lo guardé acá atrás. Me subió un camión de esos apretados de gente. En el primer frenón que hubo, me echaron a perder el plátano derecho. En otro frenón, el plátano izquierdo. Dije, este no me lo echan a perder y que lo agarro. Bien pepenao. A frenones y acelerones. Y no lo solté. Subidas y bajadas. Vueltas para la izquierda. Vueltas para la derecha. Y no lo solté. Entramos a un empedrado y ahí me tienen. Brinco y salto juntitos pegaditos en el camión, sintiendo la mesa que más aplaude. Y no lo solté. Ya íbamos por las calles del centro de Guadalajara. Y un tipo terco y aferrado me pegaba en el hombro. Dije, ¿qué trae? Me dijo, en 2 cuadras me bajo. Pues bájese. Pues suélteme. ¡Ay! ¡Qué quemada me di! Cada cosa que le pasa a uno, de veras. No saben, de veras. Un día me dijeron, Chente, te invitamos a jugar golf. Espérame tantito, para tu carro. Yo nunca he jugado golf. Es fácil, me dijeron, nomás se necesita un palito, una bolita y un hoyito. Uno de ellos dijo, yo pongo el palito, el otro dijo, yo pongo la bolita. Les dije, no, pues yo no juego. Y menos cuando me enteré que eran 18 hoyos. No, imagínate, de verdad. Me acuerdo que un amigo me decía, estaba enfermo de salud, y me dijo, mira, Chente, así nos dicen en los Vicentes allá, Chente, si salgo de esta, te invito a comer por ahí. Le dije, no, pues yo por ahí no tengo dientes. Muchas gracias y buenas noches. Pues, ahora sí que esa de verde es Mayrita González, ¿verdad? Es Mayrita González. Bienvenida, Teo. Muchas gracias. ¿Cómo está la sobrina? Muy bien, ahí va. Creciendo, creciendo. Claro. Ay, qué crecedora la chamaca. Fíjate, de veras, yo soy de León, Guanajuato. Ahorita que te vi de verde me acordé del panza verde, porque así nos dicen allá en León, a panza verdes. Llegué hace casi 27 años que llegué a Guadalajara. Sí. Y tengo una carrera de 34 años, fíjate, 34 años de carrera en esto de la comedia. Toda mi vida fue payaso y chistoso, pero no me pagaban, yo no sabía que se cobraba. Hubiera empezado antes. Mi hermana también, mi hermana cuando supo que se cobraba, casi se vuelve loca. De veras. Pero bueno, imagínense ustedes, cuando yo llegué aquí, yo estaba trabajando en Televisa León, y cuando llego aquí le dije, oiga, vengo recomendado de León. Dijo, la tenemos de gato, ¿la quiere? Dije, pues bueno, está bien. Y le entré, ¿no? A chambear de lo que se pudiera. Y miren qué padre, porque empieza a conocer a los artistas que ya estaban consagrados, y uno empezando, era bien padre compartir el escenario con ellos, de repente ir al comedor, porque aunque no lo crean, tenemos un comedor aquí, ¿eh? No es senador ni diputado, es comedor, ¿ok? Y me tocó de acompañar un técnico que trajeron de Francia. Nos sentamos, siempre llegaba y me decía, bon appetit. Y yo le dije, Teo González, Al día siguiente nos sentamos a comer y otra vez me dijo, bon appetit. Y yo le dije, Teo González. Y diario, bon appetit. Yo, Teo González. Ya, todos los días, bon appetit. Ya me enojé. Ya fui con el cocinero, dije, oiga, cámbienme de mesa. Dijo, ¿qué, no le gustó la mesa que le dimos? Dije, pues la mesa sí está bonita, pero el tipo que me tocó de compañero ya me hartó. Todos los días me dice, ¿cómo se llama? Todos los días me dice, bon appetit. No, espéreme, me dijeron. Bon appetit no es el nombre del señor. Bon appetit quiere decir que tenga usted buen apetito, que disfrute usted de la comida. Y dije, ah, qué menso. Hombre, al día siguiente llegué, me senté, lo esperé a que llegara. Apenas se iba a acomodar y que le digo yo, bon appetit. Y él me dijo, Teo González. Fíjate, ahí fue donde dije, hay que estudiar. Me vi muy bruto, la verdad. Eso de que te hablan como francés. El otro día llegó un señor a un restaurante, dijo, oiga, ¿tiene comida de vegano? Dijo, sí, de vegano, otoño, invierno y primavera, porque el restaurante es francés. Y vieran qué fácil es el francés. Fíjate, por ejemplo, aborto se dice cesebo. Fíjate.
Se cebó así. Y nomás darse cuenta, mira, por ejemplo, tomas la palabra en español, le pones la letra E al final, ya estás hablando francés. Micrófono, le microfoné. Bocina, le bociné. Grupo, le grupé. Mesa, le mesé. Silla, le sillé. Papá, le papé. Mamá, la esposa del papé. Así es como aprende uno a hablar idiomas, ¿no? Pero bueno, dejemos los idiomas en paz. Y las cosas, ¿cómo cambian del pasado al presente? Yo no estoy en desacuerdo, está bien los cambios a futuro y todo eso, pero vamos haciendo remembranzas, por ejemplo, ¿no? Ahora las farmacias, fíjate, antes eran como droguerías, porque tú llegabas con el farmacéutico, le pedías una medicina y él te la hacía ahí, en el momento, ¿sí se acuerdan? Yo he ido al centro aquí en Guadalajara y siempre se llaman Farmacia y Droguería La Moderna, y está más vieja que mi abuelita, ¿verdad? Pero siempre le ponen La Moderna, ¿no? Imagínate, estaba el señor boticario atendiendo, tuvo que entregar un medicamento y se quedó el hijo. Ya ves que los hijos quieren imitar a los papás, hasta la bata se puso, le quedaba bien guanga, ¿no? Pero él se sentía como boticario. Chamanco, ¿está tu padre? Dijo, no, no está, se fue a entregar un medicamento, pero si le puedo ayudar en algo. Fíjate que traigo almorranas y traigo mucho miedo porque traigo también muy alto el azúcar. ¿Y eso qué? Dijo, pues tengo miedo que me vayan a salir almorranas garapiñadas. Dijo, Dijo, no se preocupe, déjeme ver. Y el chamaco volteó a la estantería, ¿no? Y había frascos así, tipo vitroleros, con los que hacen agua fresca, ¿no? Ahí tenían los productos. Y de repente vio unos polvos anaranjados, dijo, de aquí soy. Sacó su cucharón, una bolsita de papel de estraza, ¿no? Aquí está, señor, 20 pesos. Y se fue. Cuando regresó, el papá le preguntó al hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Dijo, bien, papá. ¿Tuviste clientela? Dijo, sí, vino don Jacinto. Ah, ahora que traía don Jacinto, es buen cliente, pues de todo está enfermo, siempre nos compra todo, ¿no? Dijo, fíjate que traía almorranas, hemorroides, pues. Ah, muy bien, hijo. ¿Le diste algún desinflamatorio, un ungüento, una aplicación, una cosa de esa? Dijo, no, le di polvos anaranjados del frasco. ¿Es qué? ¿Cómo polvos anaranjados, muchacho? ¿Por qué me pegas, papá? Pues, ¿cómo no te voy a pegar? Esos son polvos para las hormigas. Ah, pues es que en el letrero decía espolvorece alrededor del hoyo. Pues. Yo se lo eché. No, fíjate, ahora de veras, las farmacias son como de autoservicio. Tú llegas y te despachas solo, siempre y cuando no necesites receta, ¿no? Porque si es algún medicamento donde se necesite receta, no te lo venden, tienes que pedirlo. Entonces llegó un tipo también al mostrador, bien franco, llegó y le dijo a la persona que estaba atendiendo en la farmacia, dijo, oiga, me da un feneldimitilpirazolona metilaminometano sulfonato de magnesia. Dijo, perdón, ¿qué es lo que quiere? Un feneldimitilpirazolona metilaminometano sulfonato de magnesia. Dijo, oiga, ¿qué es eso? Perdóname, yo aquí trabajo, soy farmacéutico, pero ¿qué es eso? Dijo, pues es para el dolor. ¿Para el dolor? Dijo, sí. Viene una carterita así con dos pastillas, que por arriba es verde y por abajo negra. Ah, usted lo que quiere es magnopirol. Dijo, ándele, mendigo, no, hombre, nunca me lo he podido aprender. Son los famosos. Los famosos trabalenguas, ¿no? Fíjate, había un señor que se le lenguaba la traba. Sí, se le entiende, ¿no? Se le lenguaba la traba. Él había nacido cerca del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Y tenía dos tíos que eran Virulina y Capiruta. Y siempre decía, no sé por qué borrando hachos y solo tres tomesas me cervé. Ha de ser porque traigo una carbur en el basurador. Y empezó a caminar. Allá en la Ciudad de México, imagínate. Ciudad de México, llegó con un... Dijo, perdone, ¿dónde queda la insurnida de los avergentes? Dijo, ¿la qué? La insurnida de los avergentes. Dijo, señor, usted dirá la avenida de los insurgentes, por eso la insurnida de los avergentes. Dijo, mire, aquella calle que está hasta el fondo, con camellón en medio, donde pasa así el trolebús, ahí es. Gracias muchas. Se fue caminando. Y cuando llegó por allá, dijo, oiga, perdone, ¿dónde queda el observatorio Meteoribaya de Tacutorio? Dijo, ¿el qué? El observatorio Meteoribaya de Tacutorio. No, señor, usted querrá decir el observatorio meteorológico de Tacubaya. Por eso, el observatorio meteorológico de Tacutorio. Dijo, mire, aquel edificio del fondo es. Gracias, muchas. Ya va caminando. Hoy se cansó. Se cansó y se le antojó una nieve, se metió en una nevería y dijo, oiga, me da un helado de melote. No, perdón, de zapón. Perdín, me equivocón. Es que siempre digo una costra porosa. Me lo da de choconilla. No, de vainolate.
Se empezaron a reír y volteó y les dijo: cábrense, cayones. Dice, se siguieron riendo, dijo: entonces minguen a su chadre. Todo al revés. Son las cosas, es que no es lo mismo. Como no es lo mismo Emeterio, Cadarzo, Saturnino, Guajardo, que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. Como no es lo mismo, te repito, el trato que te retrato. No, es igual. Y no es lo mismo el mondongo de Tapachula en Tampico que Tapatechula el mondongo porque te lo... Tampoco es lo mismo. Como no es lo mismo Tiziano Ferro que un ferro tieso en el... No. Claro que no es igual. Pero sí cambian las cosas, de veras. Las publicidades, cómo se van haciendo para atraparnos, ¿no? Yo estoy enojado con el refresco de cola, les voy a decir por qué. Porque hace algún tiempo, ya más de un año, que sacaron la onda de poner el nombre de todos en la lata. Y eso es bullying o discriminación, porque Teófilo nunca apareció. Es gacho eso, porque yo, por más que me busca, mira, ya las tiendas me cerraban la puerta. Ahí viene este desgraciado a revolver la lata. No estás, no existes, carnal. No está tu nombre. Y se siente feo. Se siente feo porque todo mundo con su nombre en la lata, menos, bueno, hasta Paquita del barrio tiene su lata. Digo, la de ella decía rota esa cosa, ¿no? Pero el otro día llegué con mi tía. Dije: tía, encontré una lata con tu nombre. No es de refresco, es de atún, pero dice Dolor. Ten, tía, Dolor. Se lo regalé. Por eso yo, de Teófilo, pues me puse Teo para que se oyera menos gacho, ¿no? Pero eso de recortar los nombres no es de ahorita, es de toda la vida. Los mexicanos así somos. Somos flojos para decir los nombres completos. Teófilo, Teo, ¿no es cierto? Carolina, Caro. Verónica, Vero. Teresa, Tere. Yo tengo una prima que se llama Penélope y le decimos la Prieta, ¿verdad? De puro cariño que le tenemos. Le decimos... Sí le entendió, ¿verdad, señora? Sí le entendió. Así somos en México, nos encanta reírnos de nosotros mismos. Yo me tengo que reír de mí mismo. Yo por eso dije, voy a ser comediante, porque hay que aprovechar lo que Dios te da. Con esta cara, con el cuerpo de perro parado. Y Teófilo la llevaba de gana. ¿Cuándo han visto un comediante guapo? Dice la señora, nomás a Jorge Falcón. No, saludos a mi brother, el Jorge, que andamos de gira, al rato les vamos a meter el gol, pero andamos allí el Jorge y yo trabajando juntos, no otra cosa, ¿eh? ¿Okay? Que no se piense mal, porque ya ves que estas cosas sí que son así, sin violencia. El otro día andaba un tipo de estos que son así, andaba por la calle y lo detuvo un policía. ¿Está usted detenido? Dijo, ay, qué bueno, porque me andaba cayendo, estos tacones no me dejan caminar. Dijo, cállese la boca, señor. ¿Cómo se llama? Ay, señor, qué violencia. Dígame su nombre, señor. Ay, Alma Llanera. ¿Cómo? Alma Llanera. Dijo, mire, le estoy pidiendo su nombre de pila, no el de batalla. ¿Eh? Ah, ¿nombre de pila quieres? Rayo. ¡No, cállese la boca! ¿Cuál es su nombre verdadero? Así me llamo, Alma Llanera. ¿De veras se llama Alma Llanera? Sí. ¿Y tiene familiares usted con nombres así raros? Dijo, sí. Mire, yo me pusieron Alma Llanera porque soy hermano de los Pumas, de la Garza, de la Rosa y del Sol. Así se llama la canción Alma Llanera, ¿no? Imagínate un tipo de estos en crisis y dice, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Si no hay trabajo, voy a tener que dedicarme a robar. Pero imagínate yo de ratera, ¿cómo le voy a hacer? Una pistola, ay sí, una pistola para empezar. Fue y se consiguió un pistolón, ¿no? Bueno, sin decir tamaño, ¿verdad? Para que no haya bronca, pero una pistola bastante grande. Dijo, pero necesito ensayar primero para que me salga así, ¿no? Y se paraba frente al espejo y decía, arriba las manos. Ay, no, ¿quién me la va a creer así? No, necesito ser más agresiva, como exigiendo, no pidiendo, ¿no? ¡Arriba las manos! No, siento que me falta injundia. Ya te voy a tomar aire muy fuerte para que salga la voz bien convincente. Así. No. Y tomó vuelo así. ¡Arriba las manos! Digo, ¡ay, babosa, me asusté! Dios. ¡Ay, Dios! Ya, pero de eso no platico mucho porque luego te da un aire, imagínate. Oye, que Teo González fue a Noches de Humor y regresó raro. Y aquí con el aire acondicionado, con reloj nuevo, mira. Es que el otro día estaba haciendo shows así y llegó un señor y me dijo que si esa noche me iba con él, me regalaba este reloj. Está bonita, ¿quieres uno?
No, siempre hay chistes de todos los temas, ¿no es cierto? De cualquier cosa hay chistes. ¿De qué les gustan? Uno así que llegó así y dijo, oiga, llegó una zapatería, dijo, oiga, quiero unos zapatos, pero bien bonitos, así como color fuchsia, con rayitos morados, y no sé, pero que sea mi envidia de chicos y grandes. Dijo, mire, ¿qué le parece este? No, hombre, con un moño así enfrente, como un crisantemo, muy bonito. Y este llegó y se puso el zapato, y sin darse cuenta, metió el pie con todo y moño. Imagínate la hora que le entró y dijo, ay, señor, me aprieta mucho el zapato. Dijo, pues sáquele la lengua. Dijo, pues me sigue apretando, fíjese. No se quita esto. Ay, pues, ya. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema, ¿verdad? Uno que llegó, un chavito llegó al mercado de San Juan de Dios. Dijo, oiga, me doy un licuado. ¿Le echo huevos? Sí, porque llevo mucha prisa. Pues, ya se me hizo tarde para llegar a la escuela. No, con los chavitos, que son la ternura, ¿a poco no? Van cambiando, fíjate, los chavitos cómo se divertían antes, cómo nos divertimos ahora. O los chavos de ahora cómo se divierten. Yo cuando estaba chavito jugábamos, por eso no estábamos gordos. Ahora somos el primer lugar en México, somos el primer lugar de niños gordos a nivel mundial. ¿Sí sabían eso? Ya somos primer lugar, cuando menos en algo, pero ya somos primero. No, porque el otro día hicieron un censo a nivel mundial. A ver cuál era el país más corrupto del mundo. Qué vergüenza, México segundo lugar. Bueno, habíamos quedado en primero, pero dimos una mordida para que nos bajaran al segundo, ¿verdad? Pero imagínate, niños gordos, éramos flacos antes, ¿por qué? Porque corríamos, jugábamos, nos desgastábamos, sudando, revolcándonos, tirándonos al suelo. ¿Qué jugabas? Canicas, trompo, yoyo, valero. Si eras medio puñal, pues matatena con las niñas, ¿no? Un poquito de brincos, bebe leche acá, ¿no? Declaro la guerra en contra de... ¡Stop! El changay, chincha al agua, la soga, las cebollitas. ¡Qué bonitas eran las cebollitas, ¿verdad? Las señoras dijo, ¡ay! Varios matrimonios se lograron de esos juegos, de veras. Las muchachas decían, este sí me conviene, ¿verdad? Pero ahí se quemaban calorías, ¿cómo no? Te dabas unas quemadas de resistencia que terminabas con dolor en el bajo vientre de tanta recalentada que te ponías. Pero eran bonitas las cebollitas, ¿no? Imagínate nomás, de veras, ¿ahora qué juegan? ¿Qué juegan ahora? Puro juego de video, se sientan y... ¡puff! De veras. Ahí sentados, yo les digo a mis hijos cuando yo estaba chamaco, el primer juego de video que yo vi era simple, sencillo, nomás hacía pip, 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 pip. Y que se muere mi abuelita, fíjate. Siendo adulto me tocó el Atari, una sola palanca y un solo botón. Yo era tan menso que el Pac-Man me comía a mí mismo, fíjate. Ahora no, los controles remotos son anatómicos, tienen 18 botones y los mendigos chamacos como 20 dedos en cada mano, ¿a poco no? A los 10 años, comadre, ¿dónde llevas al niño? Me lo van a operar. De las anginas, no del metacarpiano. Lo trae bien fregado tanto. Fíjate, a los chamacos de ahora les salen callos. A nosotros nos salían pelos, ¿verdad? Mira, todos jugaban. ¿Cómo no? Si luego se rieron acá como diciendo, sí, sí, es cierto. Game Boy, GameCube, PSP, Xbox 360, el Kinect. Ese es bueno porque los va a poner a hacer ejercicio, que ya estaba el PlayStation. Creo que 1, 2 y 3 y 4. Pero eso del yo ni entiendo de vez porque ni nomás ahí. ¿Serio? Y ese van numeritos, ahorita van en el 64. Yo me estoy esperando que salga el de adultos, el 69, se va a estar bien suave. Bien entretenido por... Pero son las diferencias de divertirse, de cómo gozar la vida. Miren la televisión. En mis tiempos los televisores eran grandotes, profundos, hechos en madera, pesados. Como eran de madera, lo usabas de mueble, arriba le ponías una carpeta que tejió la abuela a ganchillo. Y arriba de la carpeta que tejió la abuela a ganchillo, una foto de la familia a colores, que después con las mendigas calentadas te ponías amarillo día con día. A los 6 meses ya aparecían los Simpsons, ¿a poco no? Esas teles me acuerdo que las prendías con un dedo. Te esperabas 3-4 minutos para que se calentaran los bulbos. Prendía el foquito del medio, ahí te emocionabas, ya sabías que había prendido, ya prendió esta. Sí. Y luego en mis tiempos no había control remoto. Mis hijos me dicen, ¿no había control remoto? No, había esposas. Vieja, cámbiale. Se levantaba la señora. ¿A poco no? La usabas a la señora de... A ver, vieja, cámbiale al otro. No, regrésate al primero. ¿Para qué nos hacíamos mensos si nomás había 2 canales? Cuando yo era chamaco, el 2 y el del desagüe, no había más. Ahora no. Canales y canales y canales y canales. Los 100 canales mexicanos, los 200 canales gringos, los 300 caricaturas, 400 deportes. No, películas, 500 deportes. Y luego hasta los 900, que qué bonitos canales, ¿verdad? Muy educativos, aprende uno mucho ahí. El otro día estaba yo cambiándole y me fui sin querer, ¿verdad? Como al 930. Oh.
Mira la señora. No, me asusté, salió uno que se llamaba el Kama Sutra. Y que le cambio, salió peor, para Sumatra se llamaba el otro. Mire, Lolo, me regresé a la Rosa de Guadalupe. Hasta la colita me voló así de aire. Y luego, fíjate, estaba viendo un programa ya viejo, repetido. Y estaba viendo una señora flaca, pachichi, seca, toda arrugada. Yo creo que era como africana por sus raíces negras, ¿verdad? Y bien pachichi la vieja, y le dicen, señorita Laura. Dije, señorita, dije, ahora que se haga señora se va a morir. Ventilando broncas de las familias ahí, señorita Laura, mi viejo, ya no aguanto, se lleva a mi niño. Me lo está echando a perder a mi pobre criatura de 25 años. ¿Qué pasa el desgraciado, pobre hombre? Fíjate. No ha entrado, ya lo calificaron de desgraciado. Con el rabo entre las patas, bien arrepentido. Ay, señorita Laura, ya me voy a calmar, voy a hacer las cosas bien. Y todavía la señora, le vamos a pagar la terapia para que se recupere. Y usted, señora, hable con el chico. Hijo, si con la boca no se me entiende, señorita Laura. Muchas gracias. Buenas noches, estamos en Noches de Humor. Las mujeres cada vez más y más piden más dinero. Damitas, por favor, comprendan al marido. No hay oportunidad de ganar tanto dinero para que ustedes lo gasten así. Compréndanlo al pobre viejo, hombre. Porque cambian de novios a casados. Yo de novios decía me la quería comer a besos. Y ahora digo, ¿por qué no me la tragué? De veras. Cumples años de casados, llegan las damitas, ¿a poco no? ¡Ay, mi amor, gordo, precioso, bonito! Ya cuando empiezan así medio a rechinar es porque algo quieren. Mi amor, gordo. 25 años de casados, mi amor. ¿Sabes lo que son 25 años? Y dice, pues, ¿cómo no? Un cuarto de siglo. Ay, pero velo por el lado positivo, mi amor. ¿Qué me vas a regalar, eh? Dijo, mira, de 25 años de casados, te voy a llevar a Hawái. ¡Ay! ¡Ay! ¡A Hawái! Ay, mi amor, no te mediste, mi rey. 25 años y a Hawái. Y ahora que cumplamos 50, digo, pues voy por ti. Eso es lo que pasa. Pero bueno, vengo a platicar un poquito con ustedes de los despistados. El despistado, donde quiera hay, ¿no? Acá el famoso despistado, ¿quién es? Víctor. Víctor, es Víctor, el floor manager. No, dice, por ejemplo, el pastuso. En México también tenemos al yucateco. El yucateco tiene una forma de hablar así como cantando. Y aparte dicen bombas, que la bomba es un verso. O sea, alguien grita bomba y el otro le dice, pues el que te lo rompió, que te lo componga. No, no. Uno dice, bomba, si tú eres del culto cristiano y yo soy del culto judío, si yo no toco tu culto, ¿por qué me tocas el mío? Bomba. Mi suegra se subió a hacer pipí arriba de un papayo. Un guajolote la vio y le dijo, qué arrugado estás, tocayo. Ay. Y los más famosos que tenemos, por ejemplo, en México, de los que hablamos, es supuestamente el gallego. Que tengo amigos gallegos que la verdad no son nada despistados, pero siempre hablamos de ellos que utilizan una gorrita más o menos así. Que además, antes se llamaba boina, ahora se llama indispensable porque es fundamental. O sea, fundamental, para que no se vayan las ideas, ¿no? Dijo, oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, ¿cómo se escribe bala? Dijo, coño, pues, ¿cómo suena? Ah, pum. Imagínense un gallego en el baño, lógicamente, cuando te bañas con agüita caliente, pues el espejo se empaña, ¿no? Y el tío este agarró un trapo y empezó a limpiarlo ahí. Dijo, coño, ¿lo limpias tú o lo limpio yo? Pues, o aquel que trabajaba también en una sierra de esas para cortar madera, y ahí estaba entretenido, cortando la madera. De repente se resbala y le corta una oreja. ¡Oh! ¡Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ponta mi oreja! ¡Coño, jolines! ¡Mi oreja! ¡He perdido mi oreja! Y lo saqué. ¿Pero qué te ha pasado? Dijo, mira, la máquina me ha cortado la oreja. Dijo, hombre, pues vamos a buscarla. Y se meten a la serrina, a la viruta, y empiezan a buscar. Y uno encuentra una oreja de este tamaño. Dijo, mira, aquí está. Dijo, no, esa no es la mía. Dijo, ¿por qué no es la tuya? Dijo, no, la mía traía un lápiz. Bueno, y pasan accidentes de todo esto en la sierra, ¿no? Estaba un gallego cortando madera también ahí.
y voltea con otro. Dije, ¡eh, Manolo! ¿Qué pasa, Venancio? ¿Cómo estás? ¿Qué? Terminando de acá, ¿nos vamos a tomar un ponche de Granada o algo? Sí, claro, y nos vamos a comer ahí una torta española y unos bulbos a la vizcaína. Pues venga, claro, y un vino tinto también, para variar. Y luego al final una cerveza, y llega un director ahí supervisor. Dijo, oiga, coño, jolines, ponga usted atención a lo que está haciendo, mire, ¿qué le pasa? Pues hombre, está cortando usted la sierra y la madera, y usted está volteando para otro lado platicando aquel con su amigo, y, descuidadamente, ¿qué le pasa? ¿Le puede pasar algún accidente? Dijo, dijo, no se apure, jefe, yo tengo muchos años trabajando en esto. Dijo, mire que se le nota la experiencia. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Dijo, 4. Bueno, sí, tenía experiencia ya el tío. Había dos gallegos hermanos que se habían comprado, fíjate, comprado dos motonetas. Y Juan andaba feliz en la motoneta. Dijo, oye, vamos a tomar nosotros una copita de algo, venga. Se paran en un bar y dijo, ¡ay, chaval, venga acá! ¿Qué pasa, señor? Dijo, cuide usted las dos motonetas, que ahorita nos vamos a tomar una copita y regresamos, salimos y le damos a usted una peseta. Sí, sí, señor, está todo bien, bueno, venga, ala. Entre los tipos se toman, no una copa, se toman como cuatro, ¿no? Y se toman como cuatro copas, se tardan un poco, y a la hora que salen ya no estaban las dos motonetas. ¡Eh, chaval! ¿Dónde está, chaval? ¿Qué pasa, señor? Dijo, ¿dónde están las dos motonetas que le dejamos encargadas? Dijo, coño, se las han robado. Hombre, ¿y por qué no entraste a avisarnos que se la habían robado? Dijo, es que me dio miedo. Dijo, ¿miedo? ¿Miedo por qué? Dijo, porque yo creo que los que se lo robaron eran de la ETA. Coño, ¿de la ETA? ¿Y cómo te diste cuenta que eran de la ETA? Dijo, porque llegaron y dijeron, ETA para ti y ETA para mí. Se las han robado. Dijo, bueno, vamos a comprar unos carros. Se compra unos carros aquí, el tío, que cállese la boca. Andaba uno con un carro de esos deportivos. Lo encienden los carros deportivos. ¿No suena de carro deportivo eso? Compraron los dos carros deportivos y andaban. Dice, oye, qué bonito carro traes, Venancio. Dijo, oye, eso no es nada. Mi hermano Manolo ha comprado otro igualito. Dijo, hombre, qué gusto, ¿eh? Dijo, ¿quiere darte una vuelta conmigo? Dijo, sí. Dijo, ponte el cinturón de seguridad. Claro. Y aquel... Y aquel agarrado así, ¿no? De repente dice, Venancio, Venancio, el semáforo está en rojo. Y aquel, ¿creen que se paró? Nada, le aceleró más. Se lo pasó. Coño, ¿por qué te has pasado el rojo? Dijo, por si no lo sabes, mi hermano y yo siempre nos pasamos todos los rojos. No lo respetamos, no pasamos, porque este carro es de un carro deportivo. Pero hombre, ¿vas a provocar un accidente? Dijo, no, con la rapidez que tenemos nadie nos llega. Pero coño, mira otro rojo, otro semáforo en rojo. Se lo pasa, coño, que nos vamos a matar. Me quiero bajar. Pues hasta que se acabe la gasolina, coño, porque yo no me paro. Y de repente dice, vaya, vaya, mira, nos tocó un semáforo en verde. Y que frena aquel. Y el gallego al tablero. ¡Coño, jolines! ¿Y ahora por qué te has parado, eh? Si el semáforo estaba en verde. Dijo, sí, ¿qué tal si viene mi hermano del otro lado? Las suegras son como que algo que a veces estorba. Y mi suegra me habla de usted. Me dice, eiga usted, idiota, venga para acá. Ah, la verdad me llevo muy bien con ella, pero hay chistes de suegras, ¿no? De repente había un tipo que iba atrás de una carroza, de unas pompas fúnebres, hay una carroza, atrás caminando, un perro, y una fila de personas, un gentío de gente, oiga usted, como de 3 cuadras, una fila, y ahí van caminando. Y reconoció al que iba atrás de la carroza, y dijo, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Quién se murió? Se murió mi suegra. Tu suegra. Y el perro ese fue el que la mató. ¿La mató el perro? Dijo, sí. Ay, préstamelo. Pues fórmate. Ya. No, de veras, es que las suegras... Si supieran, el día que murió mi suegra, no saben ustedes. Mi suegra era una mujer así. Así, de verdad, cuando viajamos en avión, siempre llegaba, le decía a la aeromoza, dijo, tenga mis 2 boletos, señorita. Vine acompañada, dijo, no vengo sola. ¿Y por qué 2 boletos? Dijo, es que para caber.
Dos boletos para sentarme. Dijo, a ver cómo le hace, ¿eh? Trae el 1A y el 27F. Imagínense los problemas que... No, el día que se murió, no podíamos enterrar la nueva caja para su medida. ¿De veras? Un cajón de donde guardan los tambores así de las bandas, pues ni en esas cabía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dijeron, pues no queda otra cosa más que incinerarla. Pues incinérela. La incineraron una cajita así. Y dije, oiga, ¿eso es todo lo que quedó de mi suegra? Dijo, no, allá atrás tenemos 9 latas de manteca. Para completar. Los problemas, llegas a la casa, la señora se enoja, te tomas una copa y... ¿No te cansas de tomar, Rigoberto? Pues no, porque tomo sentado. ¿Y por qué llegas tan tarde? ¿No ves que con el alcohol los cuerpos se dilatan? Además son las 11. Las 11, 6 y 5. ¿Y qué 6 y 5? ¿No son 11? Ay, las mujeres, de verdad. ¿No decía la señora? Ay, mi amor, las tiendas así donde hay ropa muy bonita. Ay, mira, mi amor, cómprame ese pantalón. Qué bonito el pantalón. Mira, vieja, cómo te voy a comprar ese pantalón. Mira, con lo gorda que estás, mira nomás. Se le ve bien a la maniquí porque está bonito. Pero tú, una gorda, pareces lavadora. De rato se le pasa. Ay, mi amor, mira nomás, qué bonito vestido. Ay, cómprame esa falda, ese vestido. Mi amor, ¿cómo te lo voy a comprar? Pues, si se le ve bonito a la maniquí porque está guapa. Pero tú pareces lavadora, con ese cuerpo de lavadora. Pareces lavadora. Ay, mi amor, unos pantalones. Ahora mire ese... Ay, mi amor, entiéndelo. No te que pareces lavadora. Uy, enojada con justa razón y con toda razón. En la noche el señor se puso así, mire, chenchualón. Se tomó 2 copitas y... Mi amor. ¿Qué quieres? Dijo, ¿qué? ¿Quieres mololongo? ¿Quieres prender esta semejante lavadora para lavar mendigo trapito? Ahí lávalo a mano. Bueno, se vengó la señora, ¿no? Compadre, ¿qué pasó, compadre? Dice, acabo de comprar una lavadora neumática, hidráulica, electrónica y de protones. No, pues te felicito, compadre. Cómprate una. Dijo, no, yo soy feliz con mi lavadora de leña. ¿Lavadora de leña? Sí, hay lavadoras de leña. Dijo, sí, en la casa yo tengo mi lavadora de leña. En la noche le echo su tronquito y en la mañana hasta giaco me prepara, fíjate. Del tipo ahí... ¿Por qué no se le quiere a la suegra, digo yo? ¿Ustedes quieren a su suegra? Claro. Está con su novia y dice, sí. Se nota que todavía no se casan, ¿verdad? Sí, sí. El matrimonio, las suegras. Pero ya no quiero platicar yo de suegras para no meterme en problemas. Voy a platicar de otras cosas, de los compadres. Los compadres que estaban formados en la Cruz Roja. Compadre, digo, ¿qué pasó, compadre? Compadre, ¿usted vende la sangre o la dona? Dijo, no, pues la sangre, compadre. Eso es para que le piensen un poquito, ¿no? Es como aquel, el día que pasaron a Pepito al pizarrón, le dijeron, a ver, Pepito, anote. El brandy Viñas San Mateo es un brandy que se destapa con suavidad. Muy suave. Se vierte en la copa. Dejamos que se impregne y lo bebemos tranquilamente. Ahora esperamos 4 minutos. El brandy Viña San Mateo es un brandy hecho con 7 kilos de uva en cada botella.
añejado en barricas de roble blanco. El brandy. Uvilla San Mateo. Es un brandy añejado 25 siglos. El brandy Uvilla San Mateo. Es el único brandy producido y elaborado por la casa Troyan, ya que es el único brandy con don. El brandy Uvilla San Mateo. Es un brandy. El otro ya estaba con mi vieja. Le dije, mi amor, se te están subiendo las copas. A mi amor, si yo no he tomado, dije, no las de acá. Ya te pareces a Mickey Mouse con las... Ya ves que siempre llegas a la casa. Y la señora dice, quiero salir. Y uno lo que quiere es llegar. Vamos pues, primero te dice, ¿vas a manejar así? Y no es borracho que no diga, ando bien. Prendes el coche. Señoras, empiezan a jugar a la lotería. El poste, el niño, el viejito, el borracho, el árbol, la bicicleta, el camellón, la sirena. No existen las sirenas. La de la ambulancia, baboso, ahí viene atrás. Te dan ganas de abrir la puerta y decirle la muerte. Antes de que nos abran primero la puerta y nos digan, el venao. No me dirán en la esquina, el venao. El brandy Viñas. Es un brandy. Que 7 kilos de uva. Puro mendigo tiene, verdad de Dios. Es más, para la casa productora. El otro día, en una cantina, había dos señores platicando y decía, lo más rápido del mundo es el rayo. Y el otro dijo, no, la luz. ¿Cómo crees que la luz, el rayo es más rápido? No, la luz es más rápida. ¿Cuánto quieres apostar? $500. Órale, juega. Cantinero, ¿qué es más rápido, el rayo o que la luz? No, ahí estaban, que el rayo y que la luz. Dije, perdonen. Que me meten lo que no me importa, pero yo conozco algo más rápido que el rayo y que la luz. Me dijeron, ¿qué? Dije, la diarrea. La diarrea es más rápido que el rayo y que la luz. Señor, el rayo corre. Primero se ve y luego se oye.
Y no, la luz corre a 100,000 kilómetros por segundo. ¿A cuánto? 100,000. Pues no, aún así lo más rápido del mundo es la diarrea. ¿Y por qué la diarrea? Y porque el otro día estaba yo acostado. Me paré como de rayo, prendí la luz y ya me veía yo un canturriado. ¡Vamos!